Apasionar a los que parten y hacer vibrar a los que se quedan. Las palabras del fundador del Dakar, Thierry Sabine, suenan muy acertadas. Para la mayoría de los competidores, como Franz Roxalan, el Dakar es un sueño de niño. Tengo 37 años y hace más o menos 32 que sigo el Dakar por televisión. Llega un momento en que dices, basta ya de soñar, hay que intentar cumplir los sueños. Es una auténtica carrera de obstáculos. Tienes que encontrar a los socios que te van a ayudar a nivel económico y, sobre todo a nivel deportivo, tienes que hacer las carreras que permiten inscribirse, ser seleccionado. Me acuerdo perfectamente del momento de mi inscripción. Eran las 11 de la noche, estaba solo en mi comedor, frente al ordenador, y en un momento dado pulsé el botón y pensé, no hay vuelta atrás, ahora hay que ir. Y una vez cumplido, el sueño se convierte en un desafío. Calor, altura, barro, polvo, velocidad, todos los ingredientes para una pesadilla cotidiana. Esa es la verdadera dificultad. Pasamos sobre la moto entre 10 y 15 horas al día. Físicamente hay que estar preparados. El factor riesgo es otro de los elementos. Los pilotos, cuando están sobre la moto, saben que el peligro siempre está ahí. Con el Dakar es lógico que pienses en eso. Sabemos que es peligroso y cuando vas a esas velocidades durante tantos kilómetros, con el cansancio, siempre hay un riesgo. Creo que hay que ser consciente de ello y no verlo como un tabú. Además del peligro, hay que soportar las noches interminables trabajando en la moto, especialmente durante la etapa maratón. Alguien que vendría al Dakar diciendo, es genial, vamos a atravesar buena parte de Latinoamérica, disfrutando al manillar de una moto, flipando con el pilotaje y pasando días muy agradables, que se olvide del Dakar, así de claro. De todas maneras, el sueño nunca está lejos cuando atraviesas los lugares más espectaculares del mundo. Hemos corrido especiales en cañones que eran realmente maravillosos. Hay una verdadera noción de pilotaje, un auténtico placer, los paisajes son increíbles. Si no vives esos momentos plenamente y con una verdadera intensidad, no puedes conseguirlo. En cualquier caso, el día siguiente, cuando haya que reanudar la carrera, será demasiado complicado. Y el desafío de Franz continúa. Se convertirá en sueño cuando se suba al podio final en Buenos Aires.